Es difícil pasar del beso a la conversación. Del sexo a las palabras. ¿Sabes? Ahora comprendo todas las canciones de amor. Porque ahora cobran sentido. ¿Tú no dices nada o qué? Yo es que no soy de escuchar canciones de amor. Vale, pues digamos que ahora comprendo mucho mejor a lo de Titanic. A Penélope Cruz y a Javier Bardem. A Simba y a Nala cantando la canción del amor. A ver, ¿cómo estaba Timón? Hola, Pumba. El morenillo chiquitillo. Pero ese calor frío, el de la bosque. ¿Sabe? Somos súper iguales, en verdad. Tú vas a pensar que es mentira, pero yo antes he tenido muchas noches de sexo y muchas noches locas, pero nunca he tenido ningún amanecer romántico. Y ahora llegas tú de repente y me rompes los esquemas y yo no sé qué hacer porque esto es muy perfecto y muy bonito. No todo es tan bonito ni tan color de rosas como tú lo pintas. Ni yo soy Nala ni tú eres Simba. Lo pillo. Te noto un poquito raro. ¿Hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba? Tío, dímelo porque no puedes tener secretos con tu futuro marido. Tú no eres en la familia de Fernando Alonso, ¿no? ¿Qué tiene que ver Fernando Alonso ahora? Tío, pues que vas muy rápido. Vale que nos conocemos desde que empezamos a estudiar arte dramático. 2015. Vale que hablamos muy a menudo. Todas las noches. Vale que hayamos follado un montón de veces. Pero es que no follamos, hacemos el amor, es distinto. ¿Veis? A eso es lo que me refiero. Es que percibimos las cosas de manera distinta. O sea, yo te quiero en mi vida, tío. Lo paso contigo genial. Pero no es de la manera en la que tú quieres. O sea, en este momento de mi carrera no puedo permitirme esto. ¿Sabes? Incluso así me gusta porque eres sincero y eso significa que es bueno porque nuestra relación prospera y va por un buen cauce. ¿Pero qué relación, Alejandro? ¿Me estás escuchando? Sí, pero escúchame. Yo sé que tú ahora estás súper motivado y nervioso con tu sota gran pantalla, que vas a compartirla con Paul Monén, con Macarena García. Y yo sé que desde que no estoy en el teatro, pues te presto mucho más atención y estoy mucho más tiempo contigo. Pero tú no te preocupes, que yo te digo el día, el lugar y la fecha de la boda y punto. Pero Alejandro, no te enteras, te lo estoy diciendo. Mira, sinceramente, pensando en ti y en mí, te mereces a alguien mejor. Alguien que te preste al menos la mitad de atención que me prestas tú a mí. Alguien que te complete, que no dependas de él, que no vivas por y para él. O sea, es que yo ahora tengo que darlo todo por mi futuro. Los castings, las alfombras rojas, los rodajes. Está rodeado de estrellas, tío. Estrellas, pero ¿y tú no has pensado que yo puedo ser tu luna? Tío, de verdad, yo con esos agobios no puedo, macho. No te veo en mi futuro. Mira cómo estás en la cama y fuera de ella cuando no hay agobios. Pero cuando los hay, es imposible. Creo que no estoy a la altura. No puedo darte más de lo que te he dado. Que decidiste que tu vida no valía, que te inclinaste por sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico. Hoy pronosticas la revolución sexual, tú, que decidiste que tu amor ya no servía. Que preferiste maquillar tu identidad. Hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual. Quiere entrar, que no tiene invitación, si no tiene invitación no entra, es muy fácil. Chele, cariño. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Genial, venga, que te toca. Voy. Me la saquéis bonita, ¿eh? ¿Qué hay, bebita? ¿Cómo estás? Mira, yo aquí cansada, estoy hasta el moño ya tanto famoseo. Normal. Espérate un momentito, que a ti no te toca todavía. Al prota. Oli, cariño, te toca. ¿Qué pasa? Qué cosa más bonita, por favor. Me haces un
par de preguntitas al chico, ¿vale? Figuración de Puente Viejo, ¿qué es el nivel de esta noche? Camisa. ¿Os conocéis? No personalmente, pero vaya, ¿quién nos sigue vuestras carreras? La pareja del momento, ¿no? Pues, Juan Rodrigo, Rodrigo Juan. Encantado. Tú sales en pasapalabra, ¿no? Sí, mi repre me consiguió un par de ellos. ¿Y ahora qué tal? Pues nada, hace un año terminé una obra de teatro y ahora en el pueblo. Pero bueno, enhorabuena por la peli. La he estado siguiendo por las redes, desde el principio, ¿eh? Yo trabajé con Paul, el prota. Ah, sí, Paul es majísimo. Es un cielo de persona. Bueno, como dice mi Alejandro, es una luna. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Oye, nunca... Nunca ignoráis a alguien que te quiere y te lo demuestra. Porque te darás cuenta que perdiste la luna mientras buscaba las estrellas.